Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, les cuento, ya regresé a España, ya estoy otra vez aquí en Sevilla. Bueno, como todos saben, yo estaba en República Dominicana. En mi canal NK Vlogs, que les voy a dejar el link en la cajita de información, he puesto algunos videos de unas cuantas salidas que hemos hecho con mis amigos, mi familia y tal. Y nada, este canal, como ustedes han visto, ha estado un poco lenta la cosa, pero ya volvimos y vamos a retomar. Y bueno, qué mejor forma que de regresar que con un haul. Este haul es bastante grande. Hay unas cuantas cosas y bueno, yo voy a, si veo que se hace muy largo, lo voy a dividir en dos partes. Pero quiero contarles una cosa, aquí hay cosas que yo he comprado, cosas que me han regalado por Navidad, cosas que me han regalado de mi cumpleaños. Yo no voy a hacer un video exclusivamente de regalos de cumpleaños y tal, no, porque vamos a meterlo todo, porque al fin y al cabo todo viene de allá. Entonces yo voy a ir mostrándoles las cosas que tengo. Vamos a hacerlo como por sección. Porque de maquillaje tengo todo esto, tengo unas cuantas cosas de cabello, de cara. Y nada, vamos a empezar. Yo voy a empezar por los tratamientos para el pelo. Que unos me los compré yo y otros fueron regalos de cumpleaños. Se los voy a mostrar rápidamente para ver si hacemos esto un poco rápido. Porque son varias cosas. En primer lugar tengo este anti-flu, que es para caída, caspa, rotura, puntas abiertas y encrespamiento. Anti-flu se llama este. Este es de, lo compro yo en República Dominicana. Esto fue un regalo. En segundo lugar tengo este, que es para el control de la caída. Se llama baba de caracol. Nutre, fortalece el cabello, por supuesto. Ya saben que la baba de caracol repara y embellece la apariencia del cabello. La baba de caracol es buenísima para las estrías, para la piel, para el cuerpo en general. Y bueno, este también me lo regalaron por cumpleaños, sí. El siguiente que tengo se llama Mayoliva. Yo tengo de este tratamiento, yo compré y traje cuando vine en julio. Y compré de este, compré dos para, o sea, siempre tener la reserva. Compré dos porque a mí me gusta este tratamiento porque es mitad mayonesa y mitad oliva. Y la verdad es que cuando yo me pongo este tratamiento yo siento la diferencia en el pelo. De ese compré dos, pero nada más les estoy mostrando uno. El siguiente, esto es un regalo de cumpleaños. Este me lo recomendaron mis amigas. Es de macadamia y colágeno. Yo no lo he probado, nunca, de hecho nunca lo había visto. Y nada, me regalaron uno y vamos a ver qué tal me va. Yo espero que vaya bien porque la verdad es que mi cabello con la macadamia se lleva muy bien. Y por supuesto, el último que les muestro es mi tratamiento VIP, el de macadamia, que es de la línea, valga la redundancia, macadamia. Este producto a mí me encanta, mi cabello es lo mejor que le va a mi cabello o es el que mejor le funciona. Y bueno, lo compré, yo tengo uno aquí, pero compré otro, sabes que siempre hay que tener su reserva. Bueno, vamos a pasar a las cosas de la cara y el cuerpo, son unas poquitas. En primer lugar, yo compré el Aftershave. Este es un bálsamo que usan los hombres después de afeitarse. Lo usan para evitar las irritaciones. Como ustedes saben, o han visto, hay una youtuber que se llama Nikki, sí, que hizo famoso esto. ¿Por qué? Porque una vez salió con el novio y tal, se le quedó el primer. Y bueno, se puso esto y la verdad es que el maquillaje ciertamente se mantiene con... usando esto. Si quieres, bueno, hay muchos tutoriales en YouTube, de verdad que hay muchos tutoriales hablando y explicando cómo se usa y si es bueno, si no es bueno. Hay gente que le funciona, hay gente que no le funciona. Si ustedes quisieran que hicieran un review de esto, me lo dejan en la cajita de información y yo con todo gusto se los hago. También esto es un aceite regenerador de mosqueta, con rosa mosqueta. Este me lo tenía mi esposo aquí. No lo he empezado a usar, pero según los reviews que he leído sobre él, es muy bueno. Ya les iré contando cómo me va. Lo siguiente que tengo, esto es para, es una crema para el contorno de los ojos. Esto me lo regaló una tía mía.
Este es del famoso número 7. Yo tengo un serum de esta misma línea y bueno, nada, ahora me regaló el contorno de ojo. O sea, eso por allí. Lo siguiente que les voy a mostrar, y me disculpan si voy rápido, lo que pasa es que son tantas cosas que, bueno. Lo siguiente, estas dos muestras vinieron en la Glamour del mes de octubre. Recuerdo que yo iba para República Dominicana y entonces vi la Glamour y tal, ay, tenía lo de Rituals, tal, la revista es bastante barata y dije, bueno, pues déjame comprarlo para usarlo o probarlos. Esto es, el primero es un exfoliante corporal. Y el segundo es un body cream, o sea, es una crema para el cuerpo. No los he probado y cuando los pruebe les iré contando qué tal van. Pero según las críticas, ay, perdón, según las críticas son muy buenos productos. Lo siguiente que tengo por aquí es un body splash de Bath & Body Works. Esto me lo regaló una amiga que vive en Canadá. Y bueno, lo vamos a probar porque no lo he probado. De la verdad es que tengo muchas cosas que las tenía guardadas y tal, que no quería como que se me quedaran al regreso. Entonces hay muchas cosas que tengo guardado hace unos días y no he probado nada. Lo siguiente, déjenme ver porque es que me quedo, voy a dejar el maquillaje para el último. Lo siguiente que tengo es esta esponjita. Esta es de Real Technique. Yo tenía dos esponjitas, las perdí y tal, y a la final terminé con cuatro de estas de la Real Technique, porque yo me compré unas, pero una amiga en un intercambio que hicimos, pues me regaló otras y nada, a la final terminé con cuatro. Les muestro estas, las otras también están guardadas, pero nada, tenemos esponja para rato ahora. Lo siguiente que les muestro es esto de Lush. Yo nunca había probado esta marca, siempre estaba pendiente, ay, la quiero probar, pero nunca, nunca la había probado. Cuando llegué aquí a España, fuimos al comercio a ver las rebajas y tal, andaba con mi cuñada y nada, entonces nos paramos en la tienda. Esto es parte de mi regalo de cumpleaños, ya, ay, ¿qué quieres y tal? Bueno, ya nos compramos unas cuantas cosas y estas fueron las cositas que ella me regaló. Lo primero es este tratamiento capilar. Este tratamiento capilar a mí me lo recomendó mi amiga Jessica, la que me regaló el Body Splash. Ella vive en Canadá y ella le dije, ¿cómo estás haciendo con el cabello y tal y cual? Entonces me dijo, no, yo estoy usando una crema china. Y una crema china, sí, tal. Lo que pasa es que el nombre de esto es Xuan Wen Wang, una cosa así. Yo se lo voy a dejar en la cajita de información. Entonces eso es lo que ella me decía, no, que el chino y tal. Y cuando me mandó la foto, yo, ah, es de Lush, ¿qué tal? Entonces cuando vine aquí dije, bueno, pues déjame probarlo. Esto es, huele, a veces huele raro, sí. No es que huele así, que, entonces está, ok, se está botando. Bueno, esto es hecho a mano con ingredientes frescos. Tiene infusión de laurel, infusión de berro, tiene huevos camperos orgánicos, tiene plátanos orgánicos frescos, tiene aguacate fresco, tiene aceite de romero, aceite de hoja de canela, lecitina de soya y tiene. Bueno, no tiene más nada. Esto es un tratamiento o sea, común y corriente. Usted se lava el cabello y se pone su tratamiento. Huele un poco raro, porque sí, huele un poco raro. Pero según la muchacha que me atendió, el olor no te queda en el cabello. Así que nada, lo iremos probando. A ver qué tal va con el pelo. Lo siguiente, esta es una pastillita. Deja ver si lo puedo sacar, es que no lo quiero romper. O sea, aquí viene como con una explicación y tal, y no la quiero romper, pero a ver si puedo sacarla. Esto huele bastante, bastante suave. Es un olor raro, así huele a chocolate, pero también huele a otras cosas que no logro describir. Entonces esta barrita uno la va, ella se va derritiendo con el calor corporal. Ahora mismo ni sé, no hace nada porque hace tanto frío. Tengo las manos heladas que realmente no se derrite, pero bueno. Y por último tengo de las hermosas burbujas de baño.
Delush. Ay, esto huele divino. Huele buenísimo. Uno agarra estas burbujas, las pone, bueno, ¿verdad? Las pone en la bañera y hace burbujas, valga la redundancia, y el agua se toma un color muy bonito y el aroma, y la verdad es que es muy, muy rico. Y nada, estas son las tres cositas que yo tengo de Lush. Ay, Dios mío, qué desastre hice, pero bueno. Y nada, entonces, ellos también te dan este libro para que conozcas cada una de las fragancias, cada una de los productos que ellos venden. Bueno, entonces hasta ahora eso es por esa parte.